Sí, F. Entonces, tenemos aquí el diálogo en el cual, ¿no? Mary con Takeshi, ¿no? Le dice, ¿no? Prácticamente le dice, ayer no viniste, ¿no? Kino kimasen deshita ne. Ikimashita yo, responde Takeshi. Sí fui. Mosubaga no mae de ichijikan machimashita. Esperé por una hora enfrente de Mos Burger. Mosubaga janai desu yo. No era Mos Burger. McDonald's desu yo. Era McDonald's. McDonald's, gomen nasai. Ah, McDonald's, lo siento. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta aquí con este diálogo? Yeah. Ok, tengo una pregunta. ¿Para qué sirve el su de la primera línea? Chotomate. Ah, en este caso, el su de la primera línea es una especie como de para cortar la pronunciación de la vocal. Es decir, no decimos a, sino a, como un poco de sorpresa, ¿no? Como cortando la pronunciación allí a la mitad. En este caso no tiene ninguna función de duplicar ninguna consonante. Omar, te escucho. Tengo una pregunta en la tercera. Sí. Cuando le dice que no es el monstruo, bueno, esa, dice Yanai de su yo. ¿Es en presente o en pasado? Es una estructura, en este es presente, en este caso sería presente negativo, ¿no? A ver, esto es algo típico japonés, al momento de la parte de decir algo, ¿no? Como recalcar algo, en este caso está bien que se utilice el presente, ¿no? Porque es como decir, no es Mos Burger donde tenías que, por ejemplo, esperar, ¿no? Es McDonald's, ¿no? Entonces es una parte simplemente de elección de Mary, ¿no? De decirlo al presente. ¿Vale? Musubaga janai desu yo, McDonald's desu yo. Ok, arigato. ¿Alguna otra pregunta? Iye. ¿No? Ok. Bien, entonces vamos a pasar a ver las nuevas diapositivas. ¿Sí las están viendo? Hi, sensei. Hi. Perfecto. Hi. Bien, aquí una vez más vamos a iniciar con un diálogo. Bien, tenemos aquí un diálogo en esta siguiente diapositiva. ¿Core? Tenemos un diálogo en el cual vemos algunas estructuras aquí puestas un poco en realce. Ya luego vamos a ir viendo bien de qué trata. ¿Ay? A ver, ¿quién quiere ser Mario-san y quién quiere ser Ana-san? Andrea, bien. ¿Falta alguien más? ¿Quién acompaña a Andrea en la lectura? Yo. No vi tu nombre, Mariela. Hi, sensei. Hi, perfecto. Andrea y Mariela. Okay. Andrea vas a ser Mario, Mariela vas a ser Ana, ¿vale? A partir de la segunda línea. Onegai shimasu. Hi. Ana-san, konnichiwa. Ohayo, Mario-san. Genki desu ka? Hai, genki desu. Mario-san wa? Boku mo genki desu. Mou tabemashita ka? Iie, mada tabemasen. Ah, soka. Issho ni tabemasen ka? Ima chotto. Ya, ashita wa? Ie desu ne. Mata ashita ne. Mata ne. Hai, arigato. Ii desu ne. Yokatta. Hai. Kore. Ana-san, konnichiwa. Ohayo, Mario-san. Genki desu ka? Hai, genki desu. Mario-san wa? Boku mo genki desu.
もう食べましたか? いいえ、まだ食べません。 あ、そっか。 一緒に食べませんか? 今ちょっと。 じゃあ、明日は? いいですね。 また明日ね。 またね。 A ver. En este diálogo tenemos a ver algunas palabras. No sé si tienen allí alguna palabra que no han comprendido el significado. Antes de proseguir. ¿Qué significa Ashitawa, sensei? Ashita significa mañana. Wa es la partícula que marca el sujeto. Entonces es como decir, ¿y mañana? Ah, ya, ya, ya. ¿Hay? ¿Mañana qué onda? Por ejemplo, ¿mañana qué tal? Porque es una invitación. Eso es lo que quería mostrarles con este diálogo. A ver, vamos a hacer una pequeña traducción. ¿Vale? A ver, la primera línea es Mario. La segunda línea es Ana. Ah, Ana. Hola. Buenos días, Mario. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Y tú, Mario? Yo también, todo bien. ¿Ya comiste? Mo, tabemashita ka. Ie, mada tabemasen. No, aún no como. Ah, sokka. Ah, ya veo. ¿Issho ni tabemasen ka? ¿Vamos juntos a comer? Ima chotto. Es que la verdad ahora se me complica. Ya, hasta wa. Ah, ok. ¿Y mañana? Iresne. Matashtane. Está bien mañana. Nos vemos mañana entonces. Matane. Nos vemos. ¿Iresca? Hi. ¿Sí? Hi. A ver, vamos a centrarnos un poco en esta parte del masenka, ¿no? Es justamente lo que les quería comentar en la siguiente diapositiva. Recordemos que para extender una invitación a alguien, vamos a poder utilizar la forma no pasada negativa del verbo más la partícula interrogativa ka. ¿Okay? A ver, abro paréntesis solamente. Andrea San, sí, lo vamos a ir encontrando dentro de poco, dentro de lo que es gramática. Pero sí, el mada, cuando decimos mada, significa aún no tal cosa, aún no el verbo. ¿No? Solamente que recordemos que cuando usemos mada, el verbo está a la forma negativa. ¿Vale? Porque ya que es aún, entonces él no puede estar en forma afirmativa. ¿Vale? Ahora, en la parte del IE, no problema. En la parte de esta estructura, ¿sí? Todo verbo en su forma presente negativa más la partícula K, está expresando una invitación medio formal. Es decir, si regresamos un momento al diálogo, tenemos aquí, Isho ni tabemasen ka. Isho ni significa juntos. Isho ni tabemasen ka significa comemos. Comemos juntos. ¿No? Es una invitación medio formal. ¿Vale? Cada vez que encontremos el verbo en su forma presente negativa más partícula interrogativa K, es una invitación. No confundamos de que el verbo está en forma negativa. Es una estructura como tal. Vamos a intentar leer aquí la primera frase. A ver, déjeme preguntarle a... Omar-san, onegai shimasu. はい。一緒にレストランに行きませんか? ¿Cómo podríamos traducir esa frase para todos? ¿Cómo creen que podría quedar aquí la frase? Es como de, ¿quieres decir un restaurante o algo así? ¿Ishoni? ¿Qué hemos dicho? ¿Cómo, qué significa? Sí, está muy cerca tu traducción. Juntos.
¿Vamos juntos al restaurante? Exacto. ¿Vamos juntos al restaurante? 一緒に restaurantに 行きませんか? ¿Vale? La segunda frase, a ver, ¿alguien que ya esté familiarizado con el katakana? Yo. お願いします. ¿Kisaten de coffee o nomimasenka? Hai, so desu ne. ¿Kisaten de coffee o nomimasenka? ¿Kisaten de coffee o nomimasenka? ¿Qué es lo que dice aquí, Mariela? Dice, ¡ah! Quizá es algo relacionado. Vamos a la cafetería a tomar café. Mm. Más café. Específico significa como bebemos un café en la cafetería, ¿no? Como sobreentendido que obviamente hay que ir, ¿no? O, sí, ¿no? Porque como el verbo solamente es nomimasenka, nomu, no hay verbo ir como tal. O sea, se sobreentiende que pues habría que dirigirse allí, ¿no? ¿Vale? Entonces, perdón, tomemos un café en la cafetería, ¿no? No, más que un tomemos, que ese sería un imperativo, sería como un tomamos, bebemos un café en la cafetería, o capaz te apetece un café en la cafetería, por ejemplo, ¿no? Un poco así. ¿No sabes por qué te hago esta corrección? Porque luego cuando veamos la forma exhortativa, que esa es otra, allí sí es un imperativo del español. Ahí sí es comamos, bebamos, vayamos. Allí sí sería otra estructura. ¿Vale? Arigato, sensei. Yep. Entonces, recuerden por favor esta parte, ¿no? Toda forma con masenka va a expresar una invitación, medio formal. ¿Vale? ¿Quieres ka? Hi. 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 ¿Sí? A ver, déjenme solamente mostrarles algo. Estaba buscando unos ejercicios para mostrarles en el workbook. Tómate. Ok. Bien. En página 24 del PDF, les voy a transmitir para que la vean. Core. Página 24 del PDF encuentran este diálogo para completar, ¿vale? Entonces, a mí me gustaría utilizarlo para justamente reforzar esta parte del masenka, ¿vale? De paso que aprendemos nuevas palabras. A ver, no sé si vieron en el diálogo que les transmití hace poco en la diapositiva, ¿cómo es que negaron en japonés, cómo es que rechazó la Ana-san la invitación? Porque no podía, ¿no? Cuando le dicen vamos a comer juntos. ¿Qué palabras utilizó? ¿Fue a mí? Eto, sí. Ima, chotto. So desu ne. Eto, ima, chotto. Ya les había dicho yo que, digamos, dentro del contexto de la sociedad japonesa, suena muy mal o se ve un poco raro o muy directo decir no. Iye. ¿No? Suena realmente bastante, ¿cómo se dice? Poco asertivo, si queremos ponerlo en esos términos. Por lo cual se intenta un poco maquillar esta situación, un poco endulzar aquí la parte amarga del rechazo. Por lo cual se usa mucho chotto para casi todo. Cada vez que no se puede hacer algo, chotto, ¿no? Te piden un favor, no quieres chotto. Entonces todo este tipo de rechazo en este aspecto se va a decir con chotto. Entonces, a ver, en nuestros idiomas, ¿no? En español, en inglés, o el idioma que hablen, tenemos otras estructuras de rechazo un poco más, un poco, ¿cómo decir? Un poco parafraseadas, para utilizar ese término, para dar a entender un rechazo más amable, ¿no? Por ejemplo, aquí en inglés, ¿no? Nos dice, esta noche no es un buen momento. Ahora no es un buen momento, puntos suspensivos. ¿Vale? Siempre está incluido la palabra no, la cual se intenta siempre evitar en japonés, pero así son nuestros queridos idiomas, un poco más directos de lo que están acostumbrados por allá en Japón. Ahora, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a traducir qué es lo que está aquí, ¿vale? Empezamos. Tenemos dos personas, Mary y Takeshi, los personajes que ya conocemos, protagonistas de la primera cita. Ay, Mary quiere invitar a Takeshi, le dice,
quisieras, ¿no? O más que todo, podríamos traducirlo de la forma un poco más en español, ¿no? ¿Vemos una película esta noche? ¿Cómo vamos a traducir eso utilizando la forma más en K? Si no recuerdan algún sustantivo, coméntenme, por favor. ¿Cómo se dice esta noche? ¿No? ¿No recuerdan? Yeah. Esta noche, konban. Konban. O con ya, exacto. Solo que con ya hace referencia capaz a una noche ya de medianoche. ¿No? Muy, muy, muy noche. Con ya. Mientras que konban no, hace referencia a cuando ves que llega. Ya. ¿Hola? Es que había escuchado cumbia, pero ya, ya entendí. Ah, no, no, con ya, así. Exactamente, con ya. ¿Mm? Luego, esa es la que les decía que es un poco más usada cuando ya la noche está por ahí entre 11 de la noche, 2, medianoche, ¿no? Mientras que konban hace referencia una vez cuando ya se pone oscuro. Entonces pueden ser las 7, las 8, pero ya está oscuro, konban. ¿Vale? Y entonces vamos a poner aquí, konban. Coma. ¿Cómo quedaría la propuesta de Mary? El ishio era el juntos, ¿verdad? Mm, pero aquí no está la palabra juntos, así que la podemos omitir. Uh-huh. A ver, si no se han dado cuenta, este es el diálogo predecesor a lo que sucede en los diálogos que hemos visto. ¿Vale? Porque aquí es Mary la que invita a Takeshi y ya luego sabemos qué es lo que pasa. ¿Cuál es el sustantivo? ¿Cómo se dice película en japonés? Eiga. 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 ¿Cómo se dice mirar? Miro. Miro. Perfecto, ya tienen todo. ¿Cómo quedaría la conjugación y la transformación de la frase? Ega, mira, senka. Ega, ni. No, atención. No. Ega. Mimasenka. Mimasenka está bien, pero ¿qué falta entre ega y mimasenka? Sayeni. No. O. O, exacto. La partícula ni, recordemos, se usa solo con lugares que son destino de un lugar. De un verbo de desplazamiento, horas o días de la semana. Entonces aquí ega es un sustantivo, película, no tiene uso en este caso la partícula ni. ¿No? Ega o mimasenka, konban, ega o mimasenka, ¿vale? Y ahí tenemos la primera línea del diálogo. Vamos a ver la segunda. Esta noche no es un buen momento. ¿Cómo podríamos rechazar aquí la invitación de Mary? Con el eto, choto. Podríamos decir eto. Luego. Konban. Konban. Choto. Choto. So desne. Puntos suspensivos. Mary responde, ¿qué tal mañana? ¿Cómo podemos preguntar eso? ¿Qué tal mañana? Hasta wa desu ka? Exacto, ¿no? Hasta wa do desu ka? O también directamente, no sé cómo poner la barra aquí en este teclado, se me va a hacer, hasta wa, podría quedar también así, ¿no? La forma más corta. Puede ser hasta wa do desu ka, ¿qué tal mañana? O hasta wa, ¿qué tal mañana? Lo mismo, solo que más corto. ¿Cómo podemos decir me parece bien?
como hemos visto en el diálogo inicial. ¿Y desne? Hi, so desne. ¿Y desne? ¿Y desne? ¿Y desca? Hi. ¿Sí? Hi. ¿Sí se entiende, chicos? ¿Alguna duda? Arimasen, ¿no? A ver, les quiero dar solamente la parte de las especificaciones. Por ejemplo, esta mañana es quesa. Esta mañana no tengo la barra de la ñ. Luego, ¿qué otra palabra hemos aprendido? Esta mañana. Noche, ¿cómo? La cumbia. Konban. Konban. ¿Qué es esta? A ver, konban podría ser también esta tarde barra noche, ¿vale? Porque justamente como tenemos allí esta pequeña variación de acuerdo al cielo, ¿no? Si el cielo está muy oscuro o se está oscureciendo. Y ya si queremos especificar esta noche, noche, ¿no? Que ya realmente es de noche, nadie lo puede negar. Ese es konya, ¿vale? Perdón. Esta noche. ¿Quieres ka? Hi. Recuerden que hoy se dice kyo. No me voy a cansar de repetirles esto. Es necesario que lo recuerden. Mañana se dice ashta, pero mañana como momento, no como momento del día, sino como día después de hoy, ¿ok? El día siguiente. Mañana. Mientras que mañana, como momento del día, ¿cómo se dice? Asa. Asa, exacto. ¿Okay? Si queremos especificar, ¿no? Mañana, pero como momento temporal del día. Asa. ¿Okay? ¿Y noche, como momento del día? Yoru. ¿Okay? Yoru des. ¿Vale? Entonces ahí tenemos asa, mañana, yoru, noche. ¿Quieres ka? Hi. Sí. Hi. Hi, Mino-san. Entonces, déjeme que les hago la captura de esto que hemos hecho aquí. Y se los envío allí en el grupo de WhatsApp para que lo tengan. ¿Vale? Una última duda antes de terminar, chicos. Yeah. Yeah. Ok, entonces, leamos rápidamente, repitan todos después de mí. Vamos a repetir el diálogo que hemos hecho. Ay, activen sus micrófonos. Hajime mashou. Konban, e ga omimasen ka? Konban, e ga omimasen ka? Konban, chotto. どうですか?明日は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 どうです